presentamos el resumen de noticias. Más promueve declaración para que sus ex autoridades reciban salvoconducto. Cancillería dice que no corresponde. Se trata de una iniciativa de la Comisión de la Política Internacional de la Cámara Baja. Ex ministros de Evo Morales permanecen en la residencia de la Embajada de México en La Paz. Hemos presentado el resumen de noticias.